Dios lo bendiga a todos, hermanos y hermanas. Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga a Facebook. Um, Yo soy hermano Darby. Este es pastor Rick que está con nosotros en esta mañana, esta tarde. Y estamos aquí para traer un estudio bíblico. Y seguimos en el estudio en el libro de Hechos. Y vamos gozando en la palabra. Como siempre digo, eh, eh, estamos preparados a comer. Tú sabes, como nosotros lo estamos comiendo, estamos preparados para comer. Vamos, vamos ponernos a, a, a comer la palabra aquí, que la palabra entre nosotros y que eh, forme a nosotros como Cristo quiere que nosotros seamos formados. Y en esta tarde um, vamos a hacer un, una poca oración porque ustedes estoy seguro que notan que Pastor Raúl no está con nosotros en, en, en esta tarde. Que el Señor lo fortalece y que el Señor le sane y que el Señor le dé la fuerza. Y vamos a mantenerlo en oración. So, vamos a empezar con esa oración. Señor, te presentamos a Pastor Raúl, Señor, que tú lo ayudes y lo haga un milagro, Señor. Que tú lo restaures su cuerpo y su espíritu, Señor. Que tú le dé la fuerza, Señor. Que pueda seguir siendo tu trabajo, Señor. Para tu gloria, Señor, que tú pongas tu mano de paz encima de él, Señor, que sienta tu presencia en su vida, Señor, en su cuarto, Señor, que es, siempre vea tu presencia en su vida, Señor, Señor, que nos guíe a nosotros espiritualmente, Señor, en todas las decisiones, Señor, Señor, al, ahora que lo preparamos, dale esta enseñanza que tu palabras nada más salga de la boca de nosotros, Señor. Que tu mano esté encima de nosotros y que te invitamos Espíritu Santo adentro de nosotros, Señor, que tú guíes nosotros y la palabra de nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. So, Dios lo bendiga a todos. Estamos aquí. Dios te uh, uh, bendiga <laughs> amen, amen. Bueno. I'll come a todos. Sí. And... Sí. Cerca. Okay. okay. I'll speak for a minute. Oh, turn it on and see. There we go. There we go. That's what it was. Okay. Praise the Lord. Okay, Gloria a Dios. <coughs> Bendona. so estamos aquí y el, 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 la lección de hoy se llama Evangelio se expanda y para pa toda la audiencia que um, se recuerda. Oh, Dios lo bendiga. Iris. <laughs> Lo que estamos estudiando es el libro de hechos y la razón que estamos estudiando el libro de hechos es porque queremos aprender de la primera iglesia, uh -huh, ir para uh -huh. atrás, porque la iglesia ahora en día ha um, cambiado bastante y tenemos que recordarnos cómo la primera iglesia hizo yes. las cosas. Y en las lecciones pasadas hablamos cómo el Espíritu Santo tenía que venir para ayudar a nosotros para hablar el evangelio uh -huh. como espíritu santo lo guía a nosotros y como en persecución que el evangelio siguió yendo a los lugares porque una vez se lo ponemos muy cómodo sí. y no queremos movernos yeah. entonces tenía que venir la persecución para movernos y seguir traer el evangelio para otros lugares y también notamos que algunos de los hermanos en cristo como pedro y juan que pasaron por persecución lo que ellos hicieron es gran ejemplo para nosotros, que ellos corrieron para atrás a los otros hermanos y pidieron oración, no para que los quite el trabajo de ser el evangelio, porque el Señor le ayuda a ellos a ser valientes oh. en, el, en, el, en el momento de procursión. Que Eso es bien importante, que cuando traemos la palabra que, que nosotros lo hicimos valiente, que lo traemos con. Un, un ánimo fuerte uh -huh. con la ayuda del Espíritu Santo que lo que estamos haciendo es no para nosotros es para la gloria de Dios uh -huh. y tenemos que siempre buscar la ayuda de Dios para hacer el trabajo de uh -huh. él uh -huh. no hay, eh, estoy de acuerdo porque um, muchas veces nos sentimos como que no podemos hacerlo uh, nos sentimos uh, uh, la palabra cree es cohibido. Um, como um, como que hay una barrera que no nos permite cruzar a, a llegar a ese lugar donde podemos compartir este evangelio con nuestra familia, nuestras amistades, uh -huh. uh, nuestros uh, compañeros de trabajo. Porque, Darby, ¿cómo es posible que muchas veces uh, estemos trabajando en un lugar y nadie sabe que somos cristianos? Uh -huh. Y uh, se debe a que tal vez nos cohibimos de compartir uh, la palabra. Y tú estabas diciendo algo ahorita muy importante. Que no es de, no, no, no se trata de entrar a la gente diciéndole, ah, pecador, uh -huh. te vas para el infierno. Uh, no hay manera de hacer eso. Y eh, uh, con la ayuda del Señor en esta tarde, pues vamos a hablar, ¿verdad? Esto es una buena enseñanza. Amén, amén. Necesaria. <laughs> amén, para seguro. Gloria amén. a Dios. Amén. So, eso es lo que vamos a estar hablando. los so, nosotros en esta tarde vamos a hablar de Felipe um, y, y Evangelista. Uh -huh. Y Felipe no era el, el, el poste, uno, el, uno de los siete que habían sido elusados el, el, uh -huh. como diácono, que se ven ve Hechos, capítulo 6, versículo 5. Era una inmigrante y se había establecido en Samaria como resultado de la procursión. Y Felipe predicó a Cristo, y cómo resultó. Una multitud lo siguió mientras continuaba su campaña evangelística. Pero Dios lo llamó a dejar su trabajo éxito y ir sol por un camino, el camino desierto. Como nosotros, como um, congregación latina, lo encantamos tal en, en el medio cuando vimos el Espíritu Santo moverse, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. So cuando estamos en, en un, un revival, cuando estamos en, en en, en, en el momento que vimos todo mundo, mucha gente conventiéndose uh -huh. y eso, no queríamos salir de ahí. Uh -huh. Pues el Señor siempre uh -huh. está um, pensando de la persona que no está ahí. Uh -huh. Y lo que hizo es que llamó a Filip a llegar a una persona que no estaba ahí. Uh -huh. Para alcanzar uh -huh. una alma, que sea por una alma. Uh -huh. Y sacó a Filip de un lugar que estaba sucediendo mucha gente convirtiéndose y lo puso en el desierto. David, ¿Y, ¿y qué tú crees? ¿Tú crees que eso era difícil para Felipe? Sí, ¿Tú crees que sí. sería difícil para nosotros? Sí. Porque y, especialmente porque uh -huh. nosotros estamos contumbrados. Um, dame un momento. Creo que tú me estabas explicando esto ahorita, que muchas veces cuando estamos en ese fuego del avivamiento, predicando, y hay, uh, uh -huh. y hay esa, eh, ese momento que estamos gozosos, uh -huh. pero que Dios te dice, para tu momentito. Te necesito en otro lugar. Uh -huh. Y una veces nosotros no nos queremos salir de un lugar que mm. estamos, es cierto, que estamos siendo, we're being successful, que todas las cosas están saliendo bien. Uh -huh. Y también que estaba solo. Porque acuérdate, el Señor siempre llama por dos, porque so, nosotros no somos llamados a trabajar solo, porque yeah. una veces tenemos que trabajar solo. Va a haber momentos que yes. tenemos que trabajar solo. Y en ese momento, el Señor llamó a Felipe. A, a hay un lugar que es desierto, diciendo, no es porque es desierto físicamente nada más, mm -hmm. pues también es desierto que no había nadie ahí, okay. menos a It Itopio. Ah. Y ahí es que viene el lugar que entonces, ¿cómo tú ministras una persona, especial un etiopio, porque él right. era una persona que si tú lo vías hoy es una persona famosa o un político que tiene mucho poder? Porque el Topio trabajaba para una reina en África uh -huh. y uh -huh. e ella, ella tenía mucho poder y también él era trecioro. He's a oh, treasurer. Okay. So, entonces él tenía poder también porque él bregaba con el dinero de, del lugar. Uh -huh. so, entonces, ¿cómo tú ministras a una persona que tiene poder o una persona famosa? Uh -huh. Y uno de los ejemplos que me gusta usar de los días de hoy es como Justin Bieber. Para los jóvenes, ellos uh -huh. conocen ese artista porque es un artista famoso que el, antes de convertirse, estaba bebiendo mucho y estaba usando mucho droga. Porque la fama le, le jaló por todo lugar. Uh -huh. Entonces había un pastor que ahora ese pastor es caído. Oh. Y el, el Señor usó ese pastor a hablar con él y Justin Bieber se convirtió. Uh -huh. Que sea por una persona, el Señor trae una persona siempre. No importa si tú eres famoso, político, uh -huh. pues el Señor siempre está preocupado por todas las almas. Y si sí, usó una persona que se cayó. En ese tiempo no se cayó, pues se cayó ahora. Uh -huh. Porque nosotros somos seres humanos y si no mantenemos los ojos en Dios, uh -huh. nosotros una vez podemos um, pensar que, que, que nosotros podemos ser... Cualquier cosa, porque ya estamos siendo famosos como esa persona, y eso es lo que pasó con este pastor que perdió su visión. que Él no era llamado ser famoso, era llamado ser embajalista, mm. Traer la palabra y ese foco en la vida de la gente que estaba ministrando, entonces quería ser como esa persona. Él supuesto ser el ejemplo, no ser igual. Es supuesto ser el cambio Es supuesto ser la luz mm -hmm. La sal para el mundo right. Todos nosotros que somos cristianos supuesto ser la luz y, y, y la sal No supuesto dejar el mundo cambiar a nosotros Los otros supuesto cambiar el mundo mm -hmm. Y eso es lo que pasó con ese pastor Que se, se cayó Y también que tú sabes ¿Cómo se dice? Betrayed Um, traicionó. traicionó su matrimonio sí, sí. So, esa es otra cosa que sucedió y ne, igualmente cuando hizo eso traicionó con, su, su, su relación so, con Dios pasaron muchas cosas uh, con este pastor uh, y puede pasar con cualquier persona uh -huh. que se olvide de que tenemos que depender como tú estabas diciendo, tenemos que depender del Espíritu Santo cuando vamos a hacer esta obra uh, gloriosa de, de compartir el Evangelio Uh -huh. so no podemos irnos solos como si somos el llanero solitario del Lone Ranger. Amén, amén. A mí, te, eh, nos saca de ese lugar porque, a veces, como tú dijiste, Felipe está trabajando solo, pero llega el momento que el Señor lo saca uh, y lo lleva a un lugar donde uh, desierto, ¿verdad? Como tú dijiste, que no uh -huh. había mucha actividad, pero Dios tenía un propósito con Felipe de llevarlo a ese lugar porque se iba a encontrar con uh, el Señor uh, Enuco. Uh -huh. Amén. So, vamos a ir por, por la lesión uh -huh. y. Deja ver si lo pongo aquí. Y lo que la primera sesión que vamos a ir a Hechos capítulo 8, de 20, 25 a 29. Mm -hmm. Y déjame ver si lo tengo aquí. Claro. Sí, aquí lo tengo. Ok. So, Hechos um, 8, de 25 a 29. Obediente para seguir la guía de espíritu. So, entonces, en esa sesión. Vamos a ver como liderazgo cómo es que también nosotros lo tenemos que um, caminar. Porque todos nosotros somos llamados para ser liderazgo. Lo único es que vamos a suponer, hoy yo puedo ser liderazgo y tú mm. me sigues a mí. Por mañana mm. tú eres liderazgo y yo te sigo okay. a ti. Todo mundo es, es, es liderazgo en el Señor. Mm -hmm. y, y lo que estamos viendo en Filip. En ese momento está solo, está trabajando solo, so, ese es el liderazgo en ese momento, uh -huh. cuando está encansando esa vida. Y, y lo que estamos viendo es cómo un liderazgo supuesto ropen, responder uh -huh. en la situación. Primero es que uno tenemos que buscar de Espíritu Santo, que nosotros no podemos responder a la situación en la carne, uh -huh. supuesto ser en el Espíritu Santo. Uh -huh. so, tenemos que siempre seguir. Los dones de Espíritu Santo. Uh -huh. So, el primero lo que vamos a ver es el versículo 25, y vamos a leer el eh, versículo 25. Y el versículo 25 dice, y lo estoy leyendo en Nueva oración Viviente: Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchos adeas para predicar la buena noticia. So, lo que estamos viendo ahí, que ellos predicaron en muchos lugares. Mm -hmm. En esa versión menciona físicamente Pedro y Juan, pues ellos no estaban solos. Lo que estamos viendo ahí, que la palabra se estaba predicando por muchos lugares. Mm -hmm. okay? Había mucho éxito. Yeah. Entonces vimos 26 que dices... En cuanto a Filip, un ángel de Señor le dijo, ve al sur por el camino de desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces aprendió su viaje y se, espera, y se encontró con el de Etiopía y un único de mucha autoridad bajo el mando de Candisa, la reina de Etiopía. El único había ido a Jerusalén a adorar. So, mirando esos versículos nada más, lo que tenemos que ver es tener en cuenta lo que está pasando en la situación. So, vamos a suponer: Felipe, el ángel lo cogió a él, uh -huh. lo llevó al desierto y le dijo: Esta es la persona que tú vas a administrar. Uh -huh. Por, Philip no, se, no hizo seguida administrar la persona. Uh -huh. Lo que dijo, hizo es absorber la persona a uh -huh. principio. Uh -huh. so eso es lo que está haciendo al principio. Uno tiene que entender primero tu responsabilidad. Viendo tu responsabilidad, Filip estaba haciendo lo que sabía: amasegilial, que estaba trayendo el evangelio. Entonces, número dos, renunció a sus derechos. Que alguna vez cuando el ángel lo llama a, de Dios lo llama a nosotros el algo, alguna vez nosotros pensamos, ay, pues yo no quiero ser eso. Uh -huh. Pues Filip no dijo eso. Si notamos en, 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 la, en lo, la escritura, Filip en ningún momento dijo, ah, pues yo no quiero ir para ese lugar. Uh -huh. Es más que fue. Yeah. Él obedeció. Y eso es lo que tenemos que notar ahí. Y también notamos que cuando Él llegó, Él nos pidió, um, ¿cómo se dice? Él no siguió su propio camino. Uh -huh. Él se mantuvo flexible. You know, uh, y no, pero esto me gusta, esto, el ejemplo que se está dando uh, de Felipe, que Felipe um, fue obediente. Y Dios um, lo usó uh, con los dones que él tenía. Uh -huh. Porque tenemos dones. Sí. Todos tenemos dones, pero tenemos que encontrarlo. Uh -huh. Y, y entonces, después que sabemos cuáles son los dones, tenemos que usarlo Pero muchas veces uh, tenemos que movernos y, y, y echar para adelante en fe. Amén. Um, como tú estabas diciendo ahorita, eh, le predicaron a Justin Bieber, uh, ese pastor que tal vez se pensó: ¿Cómo yo le voy a hablar a este muchacho que es una estrella? Uh -huh. eh, él supuestamente está aquí y yo estoy acá um, cómo le puedo hablar entonces eso muchas veces puede ser como una pared uh -huh. que no nos deja pasar uh, el sentirnos eh, uh, como uh, como que no estamos cap capacitados uh -huh. pero la buena nueva las buenas noticias es que estamos capacitados amén, amén. y que si dependemos del señor como tú estabas diciendo entonces podemos ir a esos lugares uh -huh. porque no vamos solos Exacto. So, cuando pensamos que Philip está solo, no, de verdad no está no solo, está porque solo. está Espíritu Santo amen, con él. Amen, amen. So, y, eso es lo que tenemos que tener en cuenta: que algunas veces sí, eh, eh, el Señor Jesucristo nos llamó a nosotros trabajar juntos, uh -huh, uh -huh. que sea en pareja o todos juntos como el cuerpo de Cristo. Yes. Pues va a haber momentos que el llamado va a ser uno solo, pues uh -huh. todavía no estamos solos. Tenemos ayudante uh -huh. que es Espíritu Santo. Y tenemos el, uh, el mandato. Uh, tenemos la autoridad uh, porque el Señor es el que nos manda a nosotros. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede? Que no nos preocupemos si nos rechazan y si nos cierran la puerta porque el Señor fue el que te mandó. Y Jesús dijo que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Uh -huh. so, eh, él tiene esto bajo control. Amén, amén. amén, amén. Y notamos que Felipe que, que no se enojó porque lo sacaron de un lugar a, a mm -hmm. para moverlo para un desierto. Right. So, el, el próximo um, número 3 lo que notamos es que sentido tu revelación diciendo que Filip escuchó el espíritu, Dios pidió hablar a través de personas, escrituras o intuición espiritual. Mm. So, es ese versículo 29 y 30 que vamos a leer um, 29 y 30. If you could read those pastor. Um, el Espíritu Esto de este, nueva uh, versión internacional ¿okay? Una traducción diferente también Pero esto es bueno porque sí. estamos estudiando Hay diferentes uh, uh, traducciones so, El Espíritu le dijo a Felipe Acércate y Júntate a ese Carro Felipe se acercó deprisa A la carroza Y al oír que el hombre Leía la profecía uh, I'm sorry, Al profeta Isaías Le preguntó Uh, Acaso entiende usted lo que está leyendo? Se so, le preguntó. Uh -huh. Después que, como tú dijiste, él observó, uh -huh. no se metió de cantazo, él observó y cuando se notó que el eutopio, el, uh, uh, el, el, el señor estaba, ese señor estaba, el noco estaba leyendo, le escuchó uh -huh. y por eso supo que estaba leyendo al profeta Isaías. Y, y también. La palabra, la escritura le estaba hablando a Etiopio uh -huh. antes de tiempo. Yes. So ya lo tenemos que recordarnos que donde estaba viniendo Etiopio fue de Jerusalén. Uh -huh. Que fue que él, 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 el pensamiento es que él es convencido, uh -huh. que él, él creía en, en la manera de los judíos. El utopio. Exacto. Y sí. entonces estaba regresando a su país. Y lo que estaba pasando es que estaba leyendo la palabra y él no lo entendía. Yeah. Y el, el Señor sabía eso. So mandó a Filip para enseñarle. Y una cosa que esta iglesia enseña mucho es de ser discípulo. Sí. So uno no puede um, traer a una persona al evangelio, y entonces decir, ok, ya te y ya. Uh -huh, uh -huh. Y no ser más nada. Uno tiene que ser discípulo. Eso es que um, enseñar a la persona cómo leer la palabra. Cómo uh -huh. entender la palabra, uh -huh. cómo estudiar la palabra. Uno tiene que ayudar a la persona para que ellos puedan seguir yes. su camino. Porque uno de los problemas que pasa muchas veces es que si no nos damos las herramientas en cómo crecer espiritualmente y cómo estudiar, esa persona no crece y se queda igual. Una persona puede estar 15 años en el Señor y todavía ser de dos años espiritualmente. Uh -huh. Y ese no debe ser. Mm -hmm. Si la persona tiene 15 años de Señor, debe ser 15 años espiritualmente igualmente. Debe ver wow. crecimiento. Yes, yes. Debe ver un um, hambre para la palabra. Mm -hmm. Un deseo para cambio. No nada más hoy. Yo, yo entiendo que el nombre mío está escrito en el libro y no tengo que puramente nada más. Ya mm. yo soy salvo, no tengo que ser nada. Right. No debe ser ese pensamiento. Debe ser el pensamiento que yo puedo ser para Jesucristo. Darby, y tú dijimos antes, antes de empezar el programa, estábamos hablando tú y yo de muchas cosas. Y muchas veces um, nosotros, especialmente como dijimos ahorita, el pueblo um, pentecostal, cristiano, right? muchas veces nos sentimos de que si no estamos en el fuego, si no hay avivamiento, si no estamos viendo manifestaciones, uh, que no está sucediendo nada. Y no es así, uh -huh. porque muchas veces el Señor está obrando. En un, en un lugar tranquilo, uh -huh. en un lugar donde no hay mucho movimiento, como tú dijiste, el desierto. Uh -huh. Pero hay necesidad en uh -huh. ese desierto. Y, y gracias a Dios que Felipe fue obediente, no se tiró a lo loco, él fue, obedeció y observó, como decíamos la militar: uh -huh. escucha y mira. Uh -huh. Esto es como si fuera militar, uh -huh. ¿verdad? En el ejército del Señor. Yeah. Uh -huh. So él miró y escuchó. Y entonces, observó. Observó. Y entonces pudo hacer una pregunta uh, uh, pro, uh, 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 pro propia, que fue, uh -huh. uh, ¿tú, tú sabes lo que tú estás leyendo, tú entiendes eso. Uh -huh. entonces, y es una manera bonita para entrar... Uh -huh. a, a compartir el evangelio porque y, mucha... y porque el Señor siempre abre las puertas. Evangelio. Una vez nosotros tratamos de forzar la puerta abierta uh -huh. y el Señor es el que hace ese milagro de abrir la puerta yes. para nosotros entrar y traer la, el mensaje. Uh -huh. Y por eso es que tenemos que coger ese ejemplo del liderazgo, de observar, que no se sea tan trancado que seguir a correr y decir algo. Uh -huh. Observa a la persona. Ellos están interesados, que ellos están leyendo uno no puede seguir a, y también hablar al nivel de como ellos piensan porque uno tiene que entender no todo mundo se graduó de colegio. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que también no se gradu, graduó de, de escuela um, secular. Uh -huh. so, uno tiene que poner atención como eh, eh, tú no sabes si la persona puede leer hasta eso. Yeah, yeah. Que tú estás viendo si ellos están confundidos que no pueden leer y se están siendo como si pueden leer. Uh -huh. Gracias a Dios que tenemos mucha manera que se puede oír la palabra, que te lo leen, que en tu oído, sonido. So, la cosa es observar antes de brincar. Me estoy riendo porque estoy haciendo, me estoy imaginando cuando tú estás diciendo, hay que observar antes de brincar. Si tú vas a cruzar la calle, tú tienes que mirar de los dos lados. Yeah. No te tires porque puede venir un bus y meterte un cantazo. So, lo mismo es también cuando vamos a, a compartir este evangelio con alguien. Vamos a tomarlo, uh, vamos a detenernos. y you know, uh -huh. take it easy. In, y observa. Uh, como tú dijiste, eh, tal vez uh, ellos hablando, tú estás escuchando que están hablando y ahí tú puedes saber dónde están ellos por, por, por causa de, de, la, de la conversación que están teniendo. Uh -huh. um, entonces tú puedes saber cómo tú vas a entrar, ¿verdad? A compartir. Amén, yeah. amén. Y eso fue lo que hizo Felipe. Exacto. Entonces, um, el número... 5 tenemos que enseñar, demostrar su relevancia. Filip comenzó donde, donde Etiopio. y estaba espiritualmente y se conectó con él ahí. So, como tú te conectas con la persona espiritualmente, donde ellos están, yes. que porque nosotros estamos 20, 30 años en el Señor. Eso no dice que nosotros no podemos bajarnos al punto donde mm -hmm. ellos están, porque a un punto nosotros estamos en ese nivel. Entonces, so, tenemos que bajarnos otra vez. A, a, mm -hmm. a, cuando ellos hagan esa pregunta, oh, yo me acuerdo cuando yo tenía esa pregunta también. Este pensamiento que yo tenga, pues esto es lo que yo sé ahora. Mm -hmm. So uno tiene que bajarse a ese nivel. Mm -hmm. Y número seis, que tenemos que conseguir una respuesta. Philip guió al hombre a un punto de decisión. Que no fue nada más que ellos estaban hablando de la palabra, pues él lo enseñó y lo guió a él a un punto que él dijo que sí, se acepta a Jesucristo como su Salvador. Mm -hmm. Mm -hmm. Y es la manera que tenemos que bregar, porque tenemos que ser pronta, pues no podemos ser... Um, duro como darle a la persona, como yo siempre he dicho, con, con la Biblia en la cabeza. Yeah. No tenemos que ser así, porque uh -huh. eso es lo que me, a mí, por muchos años gente venían así a mí y me, no me llamó la atención. Uh -huh. por pues la persona que me habló la palabra, que dijo, mira, yo, hago por, yo paso por dificultad también, pues yo sirvo al Señor que todavía vive. Yes. Esa es la manera de entrar. Uh -huh. Tú sabes que, uh -huh. que hay siempre oportunidad para uno avanzar a Único es que tiene que observar qué está pasando con la persona, cuando tú hablas con la persona y bajarla a ese nivel. ¿Te acuerdas? Anoche estábamos hablando de esa iglesia que se siente que está acá arriba uh -huh. y se olvida del resto del, del mundo porque están comfortable. Eh, se sienten que están, ya, ya, lo, ya lo han, han lo ha alcanzado todo uh -huh. y nadie lo alcanza todo. Mientras estamos aquí, tenemos que. Si tenemos, si tenemos buenas enseñanzas, si tenemos. Uh, uh, información buena. Eh, eh, tenemos un buen pastor, como tenemos nuestro pastor sean que nos está enseñando, pero eso no es para nosotros guardar toda esa información, uh -huh. es para compartir esa información y compartirla con cariño, uh, con amor, con ternura y sin juzgar a la gente. Amén. Ay, amén. That's ¿Eh? A veces, ¿qué hacemos? ¿Eh? Mira, uh -huh. mira cómo tú estás, mira. <laughs> te lleva <digo> el diablo. <laughs> Ese no es el mensaje. Exacto, exacto. Yes. Que seguir a nosotros como ser humanos somos um, rápidos para mandar gente al infierno. Yeah. Y esa no es la manera de, de evangelizar. No, right. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Entonces, um, en la sesión vimos que el pueblo de Dios es obediente para seguir a el guía de espíritu. so nosotros leímos los versículos 25 a 29. Notamos que sentido en su carujo o carro, dependiendo la versión que tú estás leyendo, Um, estaba eh, eh, Etiopio leyendo voz alta el libro. Vamos mm. a entender que fue voz alta yeah. que él, Filip, escuchó que estaba leyendo y vino donde él. Y el libro que estaba leyendo era, era del profeta Isaías. Sí. Y el libro que estaba leyendo tiene que ser él es mesiánico, yes. que tiene que ser con el sufrimiento de mm -hmm. Siervo que es Jesucristo. Entonces, mm -hmm. so, esta era por una oportunidad para Filip hablarle de Jesucristo mm -hmm. a Etiopio. Mm -hmm. Era una oportunidad que el Señor hizo. Porque no fue el ser humano, fue el Señor que hizo esa oportunidad entonces sabiendo, el Señor sabiendo que Etiopio estaba preparado ya para recibir. So, David, una pregunta. Mm -hmm. So, eso quiere decir que el Señor, Dios, prepara la situación para nosotros. Uh -huh. Sí, para seguro. Okay. Porque, vamos a suponer, el Señor estaba orgando conmigo. A, yo me convirtí a los 32 años. El Señor estaba regando conmigo antes de los 32 años. Uh -huh. el Espíritu Santo me estaba hablando antes de los 32, 32 años. Lo único es que yo di crédito a, 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 a la voz de Espíritu Santo a... Otro nivel, okay. como vamos a poner, yo me crié en. ¿Cómo se dice? ¿Vuru? Sí, en um, say, uh, vudu, um, I, yeah, vudu, ¿Español? Vudu, uh, no, no, pues otra palabra. Espiritismo. Um, ok, espiritismo. Y entonces, uh, siempre me dijían que la voz que yo oigo era de un indio que me velaba. Esa yeah. es la manera que me oh, enseñaron. Yeah, yeah, entonces, yeah. no era un indio, fue Espíritu Santo uh -huh. que estaba bregando y hablándome a mí y tratando de uh -huh. traerme a los pies del Señor. Y okay. yo no entendía eso en ese tiempo. So, entonces, um, lo que sucedió fue que eh, más que en el tiempo que yo estaba preparado, entonces yo me convertí porque el Señor usó un, un hermano en Cristo que yo siempre lo veía en, en los trenes cuando vinimos para atrás de trabajo y hablamos de cansancio, hablamos de um, problemas que teníamos y eso. Pues él siempre tenía el nivel de decir: Sí, tenemos problemas, pues doy gloria a Dios que estoy salvo. Y así es como él me invitaba a la iglesia. So, él comenzaba la conversación: No, Cristo te va a salvar. No. Hablaba de cosas que pasaban todos los días. Exacto, exacto. Ah, okay. Y ese fue el nivel que entró. Mm -hmm. Y ese es el nivel que, si tú notas, Filip estaba entrando. Sí, porque sí. observó y entró en ese nivel. Mm -hmm. Y así es la manera que nosotros tenemos que traer el Evangelio a las personas. Nosotros no somos perfectos. Tenemos que entender que vamos a tener batalla en este, este mundo. Mm -hmm. Y cuando estamos en la más mejor manera de evangelizar en esta ciudad es que aquí hay gente de muchos lugares. Mm -hmm. Y nosotros siempre estamos en los trenes, en la guagua, y siempre vamos a hablar con una persona y esa persona te va a decir de las quejas que ellos tienen. En ese momento tú puedes decir, sí, yo tengo esa queja pues yo tengo um, esperanza en Jesucristo que me va a sacar de ese lugar. Mira, te voy a decir algo. Yo este, voy al supermarket. Uh, y siempre, cuando veo a la gente en el supermercado que nos ayudan, right? uh, le doy su propina. Um, y, pero yo lo hago con el propósito de que poco a poco yo le voy a hablar del Señor. Pero tenemos que establecer una relación. Y eso fue lo que hizo el Señor ese uh, en el tren: uh -huh. que todos los días ¿verdad? tú lo veías y se, se formaba una conversación. Uh, no era muy, no era muy, too heavy, uh, uh -huh. pero poco a poco, ¿verdad? Fue entrando la palabra del Señor. Y eso es lo que, so, uh, para hacer la historia corta, pude orar con ese señor del supermarket. Uh -huh. Porque poquito a poco, ¿sabes? Lo saludaba y cuando me hacía, yo iba y deli, cortaba el queso y era su pan de ¿verdad? Uh -huh. Y hey, gracias, ¿y no? Hey, ¿Cómo estás? Descubrí después. Que había perdido a su esposa. Se había muerto su esposa. Después de 20 años. Mm. ¿Cómo no puedo entrar yo con una palabra de, 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 esperanza. de esperanza, de sanidad? Mm -hmm. de, de, de right? Y oré con él. Y, you no, know, Cristo te ama. You know, mm -hmm. Estoy aquí si tú me necesitas. Mm -hmm. y, y esa es una oportunidad que nosotros podemos tener en especial en estos días. Mm -hmm. ¿Quién aquí no se le um, falleció una persona que yo amo? Yes y esa es una oportunidad porque sí duele, uh -huh. pues tenemos esperanza en Jesucristo y uh -huh. tenemos que hablar de esa palabra porque si la persona que se le falleció de la persona no sirvió al Señor nosotros no queremos otra alma que se pierda. Entonces, right. so, tenemos que entrar con la palabra ahí. Tú sabes, yo como, vamos a suponer, yo me convertí porque mi, mi abuela falleció. Mm. Y yo estaba bien cerca de mi abuela. Mm -hmm. Pues, gracias a Dios que por mi esposa, antes de nosotros casarnos, ella la trajo la palabra a mi abuela y mi abuela se convirtió. Wow. So, entonces, en eso, ahora en mi, mi esposa me habló y dijo, ahora tengo esperanza que lo puedo ver a ella otra vez. Mm. So, esa es la manera que mi esposa vino y, me, y así es que yo me convertí. Porque primero fue el, el amigo que conocí en el tren, pues todavía yo no fui a la iglesia, uh -huh. fue cuando mi esposa vino en esa manera. Ella, Entonces ahí es que yo vine so, a verla. ¿Y ella, ella era tu novia? A ese momento, amiga, So, tu amiga uh -huh. se convierte en tu novia uh -huh. y era tu esposa. Y Dios usó todo, usó todo para traerte el Evangelio. También. Exacto, lo es. So o sea, es <laughs> el, Señor, el Señor tiene um, muchas maneras que puede traer nosotros a, a los pies del Señor. Yes. Único es que como sirviente, nosotros tenemos que ser obedientes. Uh -huh. Que el Señor puede usar cualquier uno de nosotros para traer una alma. Único es que no es de nosotros. Que uh -huh. algunas veces pensamos, oh, es para mí, es para mí. No es de uh -huh. nosotros. Uh -huh. Tenemos que tener en pensamiento que nosotros estamos haciendo um, trabajo para Dios, Amen. para la gloria de Dios. So, entonces, um, estamos en versículo... Biciclo... Dame un momento. 29? Eh, dejamos en 29. So, y, y quiero ir para atrás 28 un momento, yeah. porque el libro de Isaías que estaba leyendo... Um, Etiopio fue Isaías 53, de versículos 7 a 8, y él lo estaba leyendo en la forma de um, la Setuga, que oh, okay. es una antigua tradición grega de mm -hmm. antiguo Testamento, mm -hmm. y este pasaje trata sobre el siervo sufriéndote de, de de Yahweh, es uno de los pasajes mesiánicos. Que se encuentra en, en el Viejo Testamento. ¿O okay. yeah, yeah. ¿Cuál versículo? E, es uh, um, a 53, de 7 a 8. Ok. Entonces dice: uh, Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apre Aprenderlo, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los marechores, aunque nunca cometió violencia alguna y hubo, uh, ni hubo engaño en su boca. Wow. Uh -huh. so, eso y, es lo que está leyendo el eunuco. Exacto. Y, y, y si se, se encuentra eso también, los versículos que él leyó fue en eh, 32 y, tre, y 33. Notamos que eh, Etiopio estaba leyendo eso. Y en 30 notamos que eh, Philip, cuando lo preguntó, ¿tú entiendes lo que está leyendo? Y uh -huh. él dijo. Claro que no, si nadie me enseña right, right. Y ahí es que viene eh, 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 discipulando la persona, porque uh -huh. cómo la persona va a crecer si tú no lo estás enseñando cómo crecer. <coughs> uno tiene que enseñarle a la persona cómo leer la palabra y cómo crecer. Yeah. So, uno tiene que seguir um, siempre siendo discípulo. So, David, uh, so, um, so, ¿tú crees que el evangelismo y el discipulado van va juntos? Sí. sí, sí. Okay. Es eh, 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 parte del cuerpo. Yes. Yo no puedo trabajar. Si sí se puede en la gloria de Dios. Por, yo tengo una mano derecha y una izquierda porque se necesitan las dos. Si yes. yes. sí, puedo seguir trabajando sin una. Mm -hmm. Pues de verdad, el Señor lo hizo nosotros con good, el good. propósito de tener mm -hmm. una mano derecha y una mano izquierda. Mm -hmm. Para hacer el trabajo más fácil. Yes. Mm -hmm. Y eh, nosotros tenemos que enseñar y disipular. Porque entonces el trabajo para el resto del cuerpo de Cristo se hace más fácil uh -huh. para traer la palabra al mundo. Porque uh -huh. yo solo no puedo traer la palabra a todo el mundo. Uh -huh. Necesito una mano derecha e izquierda para que me ayuden a seguir trayendo la palabra. Uh -huh. Nosotros no somos llamados a trabajar solo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Que sea el dedo chiquito de pie, como quiera, todos nosotros tenemos que ser el parte de nosotros. Uh -huh. Entonces, si nota en el cuerpo, si se te falta hasta el dedo chiquito de pie. Te tira afuera de balance. Uh -huh. So, nosotros tenemos que estar unidos y tener, um, como nosotros hablamos en el estudio de inglés, be purpose driven uh -huh. and have a one mindset. Que tenemos que tener un, un, una un visión, un propósito, un propósito sí. y guiar en caminar en ese propósito. Ok. So, entonces, um, vamos a seguir. So, vimos en 30, lo, lo que se. Y deja buscarlo aquí un momento. So Philip se acercó y corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Philip le preguntó, ¿entendiendo lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿cómo yo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Yeah. Entonces vimos en 34, el único le preguntó a Philip dime, ¿hab ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma um, procusión de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. So, ¿qué sucedió ahí? En esa oportunidad, entonces, eh, Philip le empezó a hablar de Jesucristo. Okay, entonces él tuvo entendimiento. So, en ese momento tenemos que entender que cuando hablamos a la persona, siempre tenemos que usar la escritura, porque mm -hmm. la escritura es para eso, es para enseñanza, yes. para corregir y también para um, siempre crecer en crecimiento uh -huh. de nosotros mismos. Uh -huh. Sofilí ya estaba creciendo en la escritura. Uh -huh. Por eso el Señor lo llamó a enseñar. Yes. En enseñar está usando <coughs> la escritura para guiar espiritualmente cómo uh, Etiopio iba a crecer. Uh -huh. Porque esa es la cosa con la persona aceptando Jesucristo, está bueno, pues cómo van a crecer. Porque todavía pueden crecer um, crooked uh -huh. si no lo están guiando correctamente. Uh -huh. Y por eso, algunas veces hay mucha gente que enseña, dependiendo cómo ellos aprendieron, uno tiene que enseñar con la escritura. Uh -huh. Porque algunas veces, como ser humano, podemos ponerle cosas en la escritura que no estáis. Yes. Y notamos eso en el Nuevo Testamento, cuando hay muchas batallas con los fariseos y todo uh -huh. eso, porque uh -huh. ellos pusieron lo que ellos ven, uh -huh. no lo que dice la escritura. Y eso que tenemos que tener cuidado. Por eso, gloria a Dios, que tenemos muchos institutos que están enseñando. Único es que uno tiene que investigar bien qué instituto está enseñando correcto. Sí. Por, por ejemplo, pregunta al pastor: ese instituto, tu oído de ese instituto, es bueno. Pues yo quiero coger clase ahí porque quiero crecer bien en la palabra de Dios. Y yo quiero que la palabra de Dios crezca bien en mí. So, ese es un ejemplo que tenemos que um, entender. Y gloria a Dios que el Señor puesto en el pastor Sam, sell a Bible Institute otra vez aquí. Uh -huh. Que, que tenemos una oportunidad, que no tenemos que ir lejos. Sí. Y ahora ten, podemos coger clases online y uh -huh. todo eso uh -huh. por, por, por internet, por Zoom. Sí. So no tenemos excusa uh -huh. que oh no, yo llego muy tarde a casa. No tenemos excusa uh -huh. porque ahora, si tú estás en tu casa, no tienes que salir para atrás para afuera. Porque te tienes <laughs> que meter en, en el teléfono de la computadora. <laughs> Y aprender okay. cómo crecer en la palabra, cómo leer la palabra. Amen. Y ese hambre eh, que tenemos que tener yes. como cristianos, que siempre de, tener el deseo de crecer en la palabra, gloria a Dios. Amen. Amen. Ok, y vamos. Ok, estamos a 35 y ahora vamos, y deja cambiarlo de aquí. Y vamos a 36 a 40. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Gloria a Dios. Eso fue. Y lo que vimos ahí, si hay fe hay acción. Yeah. Y eso es una cosa que también estudiamos ayer en inglés mm -hmm. que um, mucha gente Piensan que pueden trabajar, en especial en lo católico, trabajar para el cielo. Uh -huh. Pues no es que tú tienes que trabajar para el cielo, es que fe trae acción. Uh -huh. so, vamos a poner: yo estoy sirviendo al Señor 19 años. Yo tengo el deseo que Dios ha puesto en mí en trabajar para Él, para la gloria de Él. Uh -huh. No es para mí. Hay momentos que estoy bien cansado, pero todavía yo siempre le digo, Pastor Sam, que donde tú me necesitas. Uh -huh. Nosotros somos soldados para Cristo. Uh -huh. Eso es supuesto ser la palabra que sale de la boca a nosotros. Oh, no, que yo estoy muy cansado. Yo no puedo ser eso. Uh -huh. Donde tú me necesitas. Uh -huh. Y ser lo que podemos ser. Porque tenemos que entender que el cuerpo da hasta que da hacerlo con sabrodía, entender, tú sabes, yo puedo hacer esto, pastor, quieres que yo te haga esto por ti. Uno tiene que, que, que tener el deseo de hacer el trabajo para Dios. Y estábamos diciendo Darby que anoche que no somos salvos por las obras, uh -huh. sino somos salvos para hacer las buenas obras. Son las obras que hacemos no nos salvan, pero sí, cuando somos salvos. Vamos a hacer cosas buenas, vamos a Amen. ayudar al neighbor, al prójimo, vamos a compartir nuestra comida, vamos a, a, a compartir nuestra ropa, uh, hasta nuestro dinero. Mm -hmm. Si tenemos que hacer, hacerlo para ayudar a alguien, uh, porque para eso somos salvos, para glorificar al Señor eh, por medio de las obras buenas que hacemos para glorificarlo a Él. Amen. 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 Yeah. Y todo siempre es para la gloria de Dios. Vamos. Tenemos que entender eso, que todo es para la gloria de Dios, que no es para nosotros. Y vimos que en esos versículos, la acción de fe, porque si tú, y, y esto es gran ejemplo también con los días de hoy, lo que pasó con Justin Bieber, a un punto, él dijo que quería ser uh -huh. bautizado. Uh -huh. Y lo que hicieron, y mucha gente eran críticos, porque la gente, en el cuerpo de Cristo, hay gente que, que lo gustan más hablar y no ven uh -huh. espiritualmente, ven la cosa uh -huh. con los ojos de, de, de mundo. Uh -huh. So lo que pasó fue que un día estaba en un hotel Justin Bieber con el pastor Carl Lenz uh -huh. y en ese momento Justin Bieber dijo que quería ser bautizado. Y lo que hizo Carl el pastor Carl Lenz, que llenó una bañera de agua y lo bautizó en la misma bañera en el hotel. Uh -huh. Y mucha gente uh -huh. hablaron crítico con eso, de, con, contra el pastor. Uh -huh. Yo no veo nada mal con eso, porque uh -huh. si eso era el deseo, el, de, el, el, el deseo de él servir al Señor puso acción, entonces esa fe hizo la acción que quería uh -huh. ser bautizado. Igualmente con el Etiopio, uh -huh. él dijo, mira, ahí hay agua, ¿por qué no me puede bautizar ahí mismo? Uh -huh. wow. Y ahí mismo fue que, que uh -huh. Felipe lo bautizó. Y se nota porque dice el muso, que no fue que, que le tiró agüita, right, right. no, él dijo que entraron mm -hmm. y salieron. Mm -hmm. They immerse. Yes. They yes, immerse. Yes. So tenemos que notar eso. Y algunas veces mucha gente pregunta, um, ¿por qué me tengo que bautizar en las aguas? Mm -hmm. Bautizar en las aguas no es que tú eres salvo. <laughs> La acción de salvación es tu creer en Jesucristo. Mm -hmm. Y el cambio que hace en tu vida. Uh -huh, uh -huh. Porque hay mucha gente que creen en Jesucristo. Pues no hacen cambio en obediencia sí. en su vida. Uh -huh. El cambio. Que entonces tú dices. No puedo ser igual como antes. Porque ahora yo soy una criatura nueva. Uh -huh. Lo que tú haces físicamente. Cuando tú seas bautizado en el agua. Uh -huh. Es que tú estás enseñando públicamente. Uh -huh. Esta acción que sí. En la vida tuya. Vieja uh -huh. es muerta. Y ahora tú eres una criatura nueva. Uh -huh eso es más que un enseñando mm -hmm. eso, eso no salva. Lo que salva es tu corazón teniendo fe en Jesucristo mm -hmm. y tú cambiando la manera que tú vives, mm -hmm. porque fe produce acción. Yes. Tienes que ver un cambio. Mm -hmm. Una persona no puede decir que está salvo y no va a hacer un cambio. Vamos a suponer, viene, viene a la iglesia, porque seguida que va el domingo a mm -hmm. su casa va a coger y se da un trago. Dobby, tú has tenido, uh, I know, yo sé que tú has tenido esa experiencia de compartir el evangelio con alguien, entonces, uh, caminar con ellos, uh -huh. disipularlos y verlos crecer en el Señor. Uh -huh. That's a beautiful feeling. Oh, es bonito. Es, 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 es una manera es como tener hijos. Uh -huh. Yo no tengo hijos, yo siempre digo, tengo hijos <laughs> espiritualmente. Um, tengo hijos de uh -huh. seis años hasta los veintipico por ahí. Uh -huh. Tú sabes. Yeah, o oh, yeah. no más, pues tengo otro más. Yeah. Que, que tienen treinta y pico por yeah. ahí. Son más... Uh -huh. eh, eh, se ponen como los hijos de uno. Amén. Y entonces, eh, you're invested. Uh -huh. Tú eres invertido en la vida sí, de sí. ellos y ellos en, en la tuya. Amén. Y es bien importante que, que, que es delicado. Uh -huh. Porque entonces, eh, cuando la persona deja que tú entre en la vida de ellos, um, tú puedes causar um, daño si tú no tienes cuidado. Yes. So, yes. Uno yes. tiene que ser espiritualmente siempre orando. Uh -huh. Uh -huh. Um, porque también si tú te caes, eso puede ser el efecto a ellos. Yes, yes. Porque entonces yo voy a hacer la pregunta, ah, pues todo lo que ellos me enseñaron es correcto. Porque mm -hmm. si Él se cayó, yo me puedo caer. Mm -hmm. Porque uno tiene que enseñar que nadie es perfecto, es mm -hmm. Cristo perfecto. Y nosotros estamos tratando de ser perfectos como mm -hmm. Cristo. Y no va a suceder aquí hasta que estamos en el cielo, estamos siguiendo buscando mm -hmm. eso. David, yo estoy pensando aquí. Qué bonito va a ser cuando las iglesias puedan abrirse de nuevo. Están abiertas, están abiertas, pero a, a full capacity uh -huh. y ver todas esas almas que en este COVID no estaban viniendo a la iglesia, pero por causa de que los hermanos estaban evangelizando y discipulando y compartiendo los tratados, vamos a ver más gente en, entrar uh -huh. y eso va a ser una cosa bien bonita. Amén, amén. ¿Verdad que sí. Gloria a Dios. I'm to that, but... Amen, amén, yo igual. Amen. Y lo que tenemos que ver aquí también es que um, muchas veces nosotros como seres humanos um, ponemos obstáculos mm -hmm. a el cambio de la vida de nosotros. Lo, si notamos en, en 36, lo, lo que preguntó Etiopio fue, ¿por qué yo, hay una razón que, que algo puede parar de yo bautizarme? Esa es la pregunta que él hizo. Y Felipe dijo que no había nada. Él dijo, mira. Aquí hay agua, él dios pues vamos a bautizarte aquí mismo. No, un, un problema que yo tengo este personalmente, que hay algunas iglesias que quieren esperar que tienen 15, 20 personas para señalar que están, tienen 20, 30 personas para bautizar. Si hay una, bautiza a una persona. Si esa persona tiene tanto deseo que quieren que los bautice, hágalo. Porque eso es el deseo que ellos tienen. No, lo, lo, cuando bautizamos una persona no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo uh -huh. para ellos y para la gloria de Dios. Yes, yes. entonces si hay otra persona que ve eso y, y tiene deseo, pues entonces eso va a suceder. Uh -huh. pues hay muchas iglesias que, que yo he visitado que... No quieren bautizar, menos que ellos tengan medio 15, 20, 30 personas. O que está perfecto primero. Yeah, yeah, yeah. Y no, el, el, el Señor hace el cambio, no somos amen, nosotros. Amen. Y tenemos que entender eso. So, mm -hmm. Lo primero que el, 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 el Etiopio preguntó es, ¿qué me impide? Mm -hmm. Is there any obstáculo? Yes. Y no hay. Para pa él ser bautizado, es más que deseo que él quiera ser un cambio en su vida. Y eso es lo que tiene que ver. Misional, nosotros tenemos que entender que es el Señor que hace el cambio, no somos nosotros. Uh -huh. Y cuando la persona quiere cambiar, lo único que podemos hacer nosotros es ayudarle a ellos en crecimiento. Amen. Y orar mucho por ellos. Uh -huh. Uh -huh. Y te tener el oído abierto cuando ellos necesitan a, a, uh -huh. o tengan preguntas que, um, que ellos tengan acceso. Uh -huh. Porque una vez nosotros ayudamos a personas y entonces se, 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 se siente uno molestoso cuando las personas siempre lo llama, llaman a uno. Entonces uno no quiere yeah. cogerle el teléfono yeah. y nada de eso. Se entiende porque somos, somos yeah. en la carne. una vez si tú sabes, estamos cansados y eso. Pues, tenemos que recordarnos que esa es una cri criatura. Pero tú dijiste algo, cuando empezamos, uh, el líder, el verdadero líder. Uh, es obediente, uh -huh. obediente al que lo mandó. Amén. Y hemos sido enviados right, por el Señor Jesús. Eso uh -huh. uh, es peligroso si tenemos esa actitud de que, ah, me está llamando ahora, pero espérate, tú compartiste la buena nueva con esta persona, uh -huh. tú hiciste algo bueno, pero ahora tiene que dar seguimiento. Uh -huh. um, y y you know, lo que me gusta aquí es que el eunuco le dice, Mira, vamos. mira, ya hay agua. Vamos. Él, él se lo dijo. Uh -huh. pues estaba tan gozoso, parece. Estaba tan happy de que él quería celebrar eso. Mira, vamos, <laughs> bautízame ahora. You no, know, que eso es, es maravilloso. De que una persona. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Decirle, uh -huh. uh, no, no podemos. Tú tienes que uh, recortarte el pelo. Tú tienes que. Tienes, mira, esos estatus que tú tienes. Uh -huh. Come on. It's y es not, triste porque yeah, hay algunas yeah, iglesias right. que hacen eso. Yeah. Y también, eh, si hay un deseo, vamos a poner. Si hay una persona, yo conozco un, un, una persona que se quería bautizar y esperamos un año, casi un año, si no más. Y ellos estaban con un deseo de, de que, que los bauticen. Era un grupo. Y yo digo en ese momento, si no lo podemos bautizar en una iglesia, pues vamos a la playa. Uh -huh. Yo entiendo que en Nueva York hay algunas leyes que están en contra de eso. No tiene que ir la iglesia completa. Right. Mira, ahora en yeah, día yeah. que se está anotando con, con, uh -huh. con la tecnología. Lleva una cámara, yeah. se graba y se enseña en la iglesia Amen. después. Amen. Se entiende que mucha gente quiere estar. Porque yo, yo, yo lo emito. yo quiero estar presente. Ver, eh, me hace un gozo ver una mm -hmm. persona cuando se bautiza y me trae recuerdo cuando yo me bauticé. Por la cosa es que si no se puede ser, lo más importante es que ellos se bauticen, no que yo esté presente. So, mm -hmm. bautízalo, vayan a la playa, otro beach y vayan un Amen. momento y. Bautiza y así. Mm -hmm, que mm -hmm. sea que estén solo, que sea un mm -hmm. invierno, no importa la cosa que se haga. Yeah. Hay personas que vamos a poner: si tú tienes una casa y tú tienes una piscina, puedo usar la piscina tuya y vamos yeah. a ir a yeah. hacerlo. No yeah. tiene que ir a la iglesia completa yeah. a, a, a yeah. visual, porque mm -hmm. tenemos cámara. Mm -hmm. Tú sabes que mm -hmm. eh, eh, lo obstáculos somos nosotros que lo ponemos. Yeah, yeah. Y me gusta como eh, 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 yeah. y Topio dijo. Ahí kilos so, aquí. Yeah. Ahí hay agua. What's us from doing this? No había una audiencia. La única Amen. audiencia era Filip y Espíritu Santo Amen. y Dios. Amen. That's it. Amen. Y se hizo, Amen. se cumplió. Amen. Amen. Y sí, Filip, el Señor lo movió para otro lugar, mm -hmm. así de momento. Mm -hmm. Mm -hmm. So, eh, eh, el, eh, la pregunta que mucha gente hace es: en so, ¿Entonces ¿Quién disipuló a Etiopio ¿Cuál se fue? Porque yo a su país. Pues recuérdate, estaba estudiando la palabra ¿Eh? ya. Y nunca lo vio de nuevo, dice, de su Exacto, de que de... él nunca vio a Felipe de nuevo. ¿Mm -hmm? so, lo único que podemos pensar es: como igualmente como Juan, ¿Mm -hmm? Pedro, a Pablo, si ellos estudiaron la palabra, pues Espíritu Santo le dieron la sabiduría. ¿Mm -hmm? Igualmente, puede ser posible que Etiopio. El Espíritu Santo le dio la sabiduría y sí, él siguió sí, la enseñanza y avanzando sí, en su lugar. Sí, porque sí, sabemos que hay cristianos sí, en ese sí, lugar hoy también. So, sí, Filip nunca lo vio otra vez, como dice la Escritura. Por eso no tuvo, de o sea, pues, no, no tuvo el chance de disipularlo. Por eso no dice que el Espíritu Santo no lo usó y lo dio la sabiduría de entender la palabra. Es como muchas veces leímos muchos libros de todo mundo que estudia la palabra, pues tenemos que tener cuidado con eso oh, yeah. también. Sí, sí. Porque hay mucha gente que estudia la palabra, pues no creen en Dios. Mm. Y están escribiendo libros. Yeah, sure. Y estamos notando que hay mucha gente que escribió libros y ahora dicen que no creen en Dios ya. Mm. So, por eso es que uno tiene que entender lo más importante es que la palabra es de Dios mm. y es viva mm. y lo puede enseñar a nosotros. Mm. Mm. Único es que nosotros necesitamos un lugar calladito. Y, 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 y dedicarnos a aprenderla. And, and Darby, estoy seguro de que este, el eunuco fue parte de la lista de oración de Felipe. Uh -huh. ¿Verdad? Que muchas veces, um, yo he pensado a veces, hay personas que yo no le voy a llegar con el evangelio. Uh, maybe they don't like me. Uh -huh. You know? I mean, things happen. Donde no hay esa... esa uh, uh, no hay ese esa conexión a veces, ¿right? Porque recuerda como dijimos ahorita eh, el evangel la evangelización tiene que ir acompañada uh, con discipulado, ¿right? Vamos a darle Amén. seguimiento. Pero si yo no puedo entrarle porque yo no puedo orar para que Dios mande a alguien a esa persona que uh -huh. le hable. Uh -huh. Como tú dijiste de, de una persona que tú hablaste con ellos de que estaban homebound, no podían hacer evangeliza eh, evangelizar evangelizar pero pueden orar y pedirle Amén. Señor, mándale a alguien. Amen. Y notamos, y vamos acá con 39 y 40. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo del Señor abretó a Philip, y el único nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Eso me gusta, que se siguió su camino con mucha yes, alegría. Yes, yes. Y entre tanto, Felipe se encontró más a norte en la ciudad de Asusto predicó la buena noticia allá y en cada pueblo a lo largo de camino hasta que llegó a Cesarea. So, ¿qué, ¿Qué notamos ahí? Que el trabajo siguió. Que Felipe no dijo: Ahora vamos a retirar. encasé esa alma. Ahora vamos a retirar no, y no, no vamos a seguir enseñando la palabra. No, eh. no vamos a seguir uh -huh. No. Él siguió siendo el trabajo que el Señor lo llamó Amen. siendo. Por también como el Señor Hizo el milagro ahí y, y, y eh, un, un hijo, vio el milagro porque abrió a filip para ir a otro lugar que son como 40 millas yes, yes. de lejura, de mm -hmm. lejos que está. Mm -hmm. Que no estamos hablando cuando podemos guiar el carro. Porque 40 millas de aquí, de donde estamos en la iglesia aquí, es <laughs> de llegar aquí a Aripuerto JFK. Esos son como 40 millas. Y caminando. Y caminando. <laughs> So, en ese momento, el Señor lo llevó a otro mm -hmm. nivel donde se necesitaba él mm -hmm. seguir trayendo mm -hmm. la palabra de Dios. So, notamos en ese un, un corazón mision yes. que tenía Filip, que mm -hmm. siguió siendo el trabajo de Dios Amen. hasta que Dios lo llama, llamaba. Yes, that's right, that's right. Y ese corazón que nosotros tenemos que tener, que tenemos que seguir en el camino, Señor, mm -hmm. trayendo la palabra, pues tenemos que ser buen liderazgo, que tenemos que serlo observando. Mm -hmm. Orando, volviendo Espíritu Santo en la vida de nosotros. Mm. Porque no podemos hacer esto solo mm. y no con el ánimo de nosotros, con el ánimo de Espíritu Santo. Y esto, es, no, esto no lo dice la Biblia. Estoy pensando yo que tal vez cuando el, el uno consiguió, tal vez he, uh, se encontró con otro creyente. Mm -hmm. a, donde, ¿A donde él iba? Se encontró con otro creyente y tal vez... Uh, pudo ser, formar parte de, un, de, de, un, um, de una comunidad de fe que creía también en Cristo, right? Uh -huh. I mean, lógico, tiene Bien. lógica, que tal Bien. vez um, se encontró con otra gente que tal vez le dieron ese seguimiento que necesitaba. Amén, right? amén. Uh, o maybe he started something. Y, y, sabemos. Y, y, no sabemos. <laughs> no sabemos, no sabemos. <laughs> <Yeah>, y, <money. risa> <laughs> y nosotros, Amen. porque hay muchos autores que, que, que piensan así y lo analizan siempre uno tiene que ir para atrás a la escritura. ¿Qué yes. dijo la escritura? Y enfocarnos en eso. y Porque la escritura lo enseña a nosotros, lo da los detalles que nosotros necesitamos Amen. saber. Amen. No más, Amen. no menos. Más que los Amen. detalles que necesitemos saber, como vamos a suponer. Ahora no sabemos cómo fue que, que el Señor movió a, a philip a ese lugar. Amen. Eh, 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 Etiopio lo llegó a ver cuál señor lo movió, o fue que Etiopio cerró los ojos y en ese momento no lo vio más. Right. So, no That's sabemos right. los detalles, pero lo importante es que sabemos lo que tenemos que saber: right. que lo movió de un lugar a otro mm -hmm. para seguir el trabajo de y Dios. Que Felipe le predicó el evangelio mm -hmm. y el enuco fue salvo y fue bautizado. Exacto, exacto. Oh, boy. So, es, esos son los más importantes. Hallelujah qué detalle que necesitamos um, saber y prender de, de, de estos versículos. Y déjale like aquí que escribió Irif Tus sombras, las semillas y Espíritu Santo se encarga de recto. Después de botismo, Espíritu del Señor lo llevó. Exactamente. Amen. Sí, yes. Dios lo bendiga Irif Igualmente, eso es lo, lo que tenemos que emprender y coger mm -hmm. de esto. Mm -hmm. Si so, Dios quiera que el Señor lo, lo um, bendició como nosotros, porque cuando estudiamos... El Señor bendice a nosotros. O so Dios quiera que el Amen. Señor los bendiga, que ustedes Amen. lo usaron ut en la lección, lo que vieron ahora y lo que van en, en el futuro. Amen. Pues aquí estamos enseñando, um, vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Eh, Pastor Rick va a estar con nosotros, pues va a haber unos cuantos gente dirigentes que van tan, um, pasando igualmente por aquí con nosotros. Amen. Y Dios quiera que ustedes sigan estudiando con nosotros so amen. vamos a orar cerrando aquí amen. en la lección yes. um, close out in amen. prayer please Pastor. sí ok. Uh, amen como decía el hermano uh, Darby vamos a continuar uh, estudiando esta palabra que es la que nos ayuda uh, para poder eh, estar preparado para compartir estas buenas nuevas um, vamos a orar señor te damos gracias en esta tarde por este momento tan bonito que tú nos has permitido de poder estudiar tu palabra señor Padre, en este momento yo te pido, Señor, que los que están escuchando, Señor, si se sienten uh, un poquito cohibidos, de, de, que no se sienten que pueden compartir esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le des ese, ese ánimo, Señor, que tú le des esa bendición, Dios mío, ese gozo, Señor, esa habilidad, Dios mío, que solamente puede venir por el santo, tu Santo Espíritu, de que, Señor, se animen a compartir esta palabra con otros, Señor que puedan ser obedientes, señor, a tu llamado, señor, porque todos tenemos uh, talentos y, 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 y regalos de parte tuya, señor, que podemos usar para la expansión de tu, uh, de tu reino, señor. So, señor, te pedimos, señor, por estos hermanos que están aquí, señor, que compartieron con nosotros esta tarde, padre, que no solamente sean oidores, señor, sino también hacedores de tu palabra, señor. Que podamos seguir creciendo en, en, en ti, Señor, y si alguno está enfermo, Señor, te pedimos que tú le sane. Padre, esas peticiones que están en estos momentos escondidas en los corazones de los hermanos. Padre, que el Señor sean manifestadas ahora, Señor, y podamos ver, Señor, tu mano poderosa, Señor, obrando. Padre, también seguimos orando por el pastor Raúl, Señor, que tú lo levantes, Señor, y lo fortalezca, Señor, a su esposa, a su familia, a sus hijos. Padre, y que, Señor, tu nombre siempre sea glorificado, Señor, por medio de estos estudios, Señor. Padre, ahora Señor bendice a nuestros hermanos, Señor, y si alguno está necesit necesitada de cualquier cosa, Señor, que tú se la supla en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Dios amén. lo bendiga a todos.